desde el punto de vista de Higiene de Quintero, el décimo aniversario, por decirlo de alguna forma. Han sido más de 360 jóvenes que se han capacitado acá en el programa, y más de 80 que se han incorporado como aprendices a trabajar en Higiene de Quintero. Esos son como respecto a los datos. ¿Están trabajando ya? Trabajando, el programa de trabajo como aprendices dura solamente un año. ¿Ya? Y luego de eso, no me acuerdo bien la cifra de cuántos de ellos siguen trabajando con nosotros, pero en el fondo el programa, una de las virtudes que tiene es que jóvenes que no tienen la posibilidad de capacitarse en centros de formación técnica o en universidades, que en el fondo por distintos motivos no pudieron realizarlo, ya sea porque necesitan trabajar y necesitan los recursos, porque bueno, cualquier otra posibilidad, ellos tienen la posibilidad de trabajar con nosotros, tener un currículum súper relevante desde el punto de vista de la experiencia laboral y de la capacitación. Porque, bueno, entre otras cosas, reciben capacitación en Duoc, que es una de las instituciones de formación técnica más prestigiosas que hay acá. Y entonces en ese sentido es una muy buena oportunidad. Y además de eso, varios de ellos han quedado trabajando con nosotros. El 25% de nuestros operadores de planta hoy son jóvenes que llegaron a través del programa técnico. Satisfaction, grab the moment, hold it, lose a sense of traction. Waves, ride it like a surfer, heard a melody, sinking me under what the jellyfish wish that. Oh, it would be a day like this. I got that slow motion matrix, lasers in my fingertips. Freeze, Mr. Soundboy, killer, microphone, moonwalk, play another thriller. Waiting for the drop on a mission for the frequencies. Speakers, lights, mics, wig, technical, it levels me. Sink into an ocean of nothing. Oh, lose control. No turning back, no, what you feel to be, then the devil doesn't speak. Minute we're in it to live it, dancing in our sleep. No rest for the wicked, one life then we live it. Let it go, let it fall, and it falls beneath your feet. No rest for the wicked, it's just one life and we live it. There's no rest for the wicked, one life and we live it. There's no rest for the wicked, one life and we live it. There's no rest for the wicked, no man life and we live it. There's no rest for the wicked, just one life and we live it. No rest for the wicked. Conocimiento previo a ese tecnicismo no se cumplió tanto. Entonces, bueno, en el caso mío o en el caso de varios compañeros, no hubo tanta complicación en ese sentido. Pero en ciertos compañeros sí, pero nosotros intentamos apoyarlos, ayudarles, enseñarles también. Y la idea es que somos todo un equipo, entonces hay que apoyar a los compañeros que no tienen ese conocimiento previo. ¿Cómo se llama el curso? ¿Qué era un curso más difícil? ¿Cuál? ¿Personalmente? ¿Sí? ¿A ti? Bueno, el curso más difícil fue mantenimiento industrial. Fue mi caso el más difícil porque yo soy del área de electricidad, entonces todo lo que tenga que ver con mecánica es de algo paralelo a la electricidad, entonces no entendía tanto. Sin embargo, con el estudio uno lo puede aprender fácilmente. ¿Pero personal qué significa esto? Uf, la personal es un buen crecimiento a nivel de aprendizaje. Un conocimiento o un crecimiento, mejor dicho, a nivel personal.
muy importante. ¿Qué significa para ti haber participado de este programa de Noticias? Para mí fue una buena oportunidad para entrar en este curso, para adquirir más conocimiento. Más que nada eso. ¿En qué áreas recibiste esta capacitación? Bueno, fueron 9 ramos. ¿Ya? Yo solamente me certifiqué en 2, porque yo entré como desfasada, entré 4 días después, porque un alumno se retiró, entonces me llamaron a mí, y yo quedé en la lista de espera. Y entonces por eso me certifico en 2 ramos, que es técnica en administración del tiempo y comunicación y manejo de conflicto. Yo igual encuentro importante esos 2 ramos. Perdón, ¿técnica en administración? Del tiempo. ¿Ya? ¿Y el otro? Comunicación y manejo de conflicto. Perfecto. Igual encuentro importante esos ramos, por ejemplo, de lenguaje verbal y no verbal. ¿Ya? Igual es importante para una entrevista, etc. ¿Hay posibilidad de que ustedes, como estudiantes que participan en este curso, queden en la empresa? Sí, sí hay posibilidad. Tal como lo mencionó la beca, que hay posibilidad de que... Exacto, tal como lo mencionó en la ceremonia, hay posibilidad de quedar trabajando, pero de los 30 que estábamos en el curso, 15 solamente van a llamar y quedar contratados. No los 30. Ya. Solo 15, la mitad. Solo 15, claro, la mitad. ¿Ya? ¿Por qué motivo eso? Van a seleccionar. Ah, hay una selección previa. Una selección previa sobre la empresa. La empresa se llama. Igual son, los 15 no solamente van a quedar en ingeniería, sino que en otra empresa, como se había nombrado la ceremonia, está GNL, está Oxiquim. Entonces ahí los van a distribuir. A mí me sirvió igual mucho esta capacitación. Yo igual tengo una carrera profesional, que es ingeniería mecánica industrial. Ah, ¿es ingeniero? Claro. ¿Mecánica? Industrial. Bien. ¿En qué institución recibes? En la Universidad Técnica Federico Santa María. Claro. ¿Y ahora? ¿Qué significa para ustedes participar este? Fue algo súper grato, compartí con gente que no conocía, conocía a algunos, pero más que eso fue agrandar el grupo de gente, de conocer y a la vez aprender. Un grupo de compañeros y aprender, claro. Y el aprendizaje. Claro. Eso fue una capacitación técnicamente adecuada a los conocimientos que ustedes tenían. ¿Previo o ustedes recibieron todo de parte de los... No, nosotros recibimos todo de parte de los profesores. ¿Ya? Había compañeros que venían solamente de cuarto medio y entregaron desde cero para que partiéramos todos del mismo conocimiento y pudiéramos aprender al mismo ritmo. ¿Y qué asignatura aprendieron? Había logística, mantenimiento industrial, electricidad, ética, administración del tiempo, Microsoft y Excel, también. Sistema computacional. Claro. Porque todo lo que tenía que ver con Word, PowerPoint, Excel. ¿Feliz con esto? Sí, muy feliz. La verdad es que yo salí hace un año de la universidad. ¿Ya? Y siempre es bueno seguir aprendiendo o seguir refrescando la memoria. Entonces para mí fue muy grato y adquirir más conocimiento y refrescar un poco lo que había aprendido antes, pero no dejar de pasar el tiempo y quedarme no estudiando. Algunos veníamos con base de nada y del curso
aprendimos muchas cosas que no teníamos idea. Aparte los profesores también eran como que nos incorporaban mucho. El Felipe igual, que estaba a cargo de nosotros, el coordinador. La instrucción, la enseñanza, ¿cómo fue asignar? ¿Fue muy difícil para ti? Algunos ramos sí, yeah. Pero era como cosa de prestar atención, estudiar, tomar el ritmo a lo que nos pasaba. ¿Qué materia son ustedes? O sea, ¿en qué se capacitó para eso? ¿El bajo nuevo curso? Sí. ¿Son dos cursos técnicos? Eran nueve ramos que teníamos. ¿Referidos a qué? Que tenían que ver con electricidad, mantenimiento industrial, gestión de calidad, ética. ¿Mantenimiento industrial? ¿Ética? Sí, administración del tiempo. Sí, me decía que tuviera los sistemas computacionales. Sí, PowerPoint, Excel. ¿Y en lo personal cómo se siente usted al haber recibido esta capacitación? Súper bien, súper conforme, estoy contenta. Porque logré terminar el curso. Y me siento como igual más capacitada para poder trabajar en algo que tenga que ver con esto. Quizá en la misma empresa. Claro. Ya. ¿Tenías anteriormente de qué nivel de...? Cuarto medio. Cuarto medio. ¿Y tus proyecciones? Ojalá seguir estudiando. ¿Ya? Quiero seguir estudiando. ¿Ya? ¿Alguna carrera técnica relacionada con esto? Podría ser. Ya. Sí, me gustó. Un año de universidad. ¿Ya? Estudié en Andrés Bello, un año pedagógico en educación física. Pero estuve. Ahora, hace 3 años que no tenía una capacitación o tipo de estudio. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? 3 años. Sí, que yo, o sea, juego fútbol, pero. ¿Ya? Ahora me estoy capacitando en este ámbito. Ah, sí, ya, fútbol profesional. Ahora estoy en Estados Unidos jugando en Houston Dynamo. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Estuve en Miami, man. ¿Ya? Jugando por el Miami United. Y de ahí me vine acá. Y ahora estoy jugando en Quintero Unido. Entonces, como estoy jugando en Quintero Unido, aproveché y con esta capacitación que no coincidía con los entrenamientos. Porque era en la mañana y en las tardes podía entrenar. ¿Tú recibes Quintero? Bien, sí. Quintero. Ahora vivo en Quintero. ¿Qué te pareció la capacitación? Una buena capacitación, con harto contenido de lo que busca mucho la empresa ahora, que es la habilidad de blanda. ¿Qué es la capacidad de blanda? Las capacidades blandas es todo lo que afecta hacia otras personas, emociones. Cómo desenvolvernos ante situaciones, saber distinguir nuestras emociones, ¿sí? El trato con la misma gente, y yo creo que muchas cosas más que van de la mano. ¿Conforma con lo que tú asumiste como aprendizaje, como capacitación? Sí, la verdad es un curso muy completo, ¿sí? Pero también se necesita, yo creo, que también un poco más de hora o el mismo compromiso de nuestros compañeros de exigirse más en el día a día, porque también se necesita una rutina para volver a estudiar o volver a implementar lo que es el estudio en la vida de uno. Entonces, pero lo que sí, bueno, si uno tiene el hábito de estudiar o el mismo, la práctica, porque hay mucho que tenía en el práctico pero no tenía todo lo que era teórico. Entonces, sirve mucho para poder llevarlo en la mano. ¿Se complementó la teoría con la práctica? Con el práctico. El teórico y el práctico. ¿Qué significó para usted
de haber participado en esta capacitación? Para mí, uy, varias cosas. La verdad es que yo hace mucho tiempo que no estudiaba y significó una oportunidad inmensamente grande. La verdad es que la tomé con mucho entusiasmo, tenía muchas ganas. Y no, desde el coordinador, los profesores, la señora que nos traía el almuerzo, fue todo fantástico. Entonces, no, fue una experiencia maravillosa. ¿La volvería a repetir? Sí, sí, sin duda. ¿Cómo resultó la capacitación? En la parte de exposiciones a las que usted asistía, las teorías, la parte práctica, ¿cómo fue todo eso? Intenso, la verdad fue bastante intenso, sobre todo el tema de la teoría. En la parte práctica no fue mucho, la verdad, lo que nos explicaron en práctica, pero la teoría sí fue bastante, en todos los ramos mucho, pero no mucho. Ahora, esta capacitación va a permitir que ustedes, ya capacitados, participen de los programas técnicos e industriales de esta industria, que se interese como operarios, como técnicos, como profesionales. Claro. ¿Es posible? Es posible. Porque aquí se menciona eso, ¿no? Sí, es posible totalmente. Porque igual, por ejemplo, tenemos, a ver, nosotros entramos con el fin y con el, como la esperanza de poder llegar a esta industria y poder entrar a trabajar ahí. Entonces hoy día, preguntando en las empresas, también dijeron que existía la posibilidad de que uno después haga una carrera y da mucho apoyo y todo. De integrarse a la industria. Claro. Pero ya como profesional y como técnico. Después de que pase el periodo de prueba. Esa posibilidad existe, ¿y eso qué significa para usted? Para mí, uy, es que es una oportunidad muy grande. Porque para mí, que yo no tengo una carrera, poder entrar a una de esas empresas es una oportunidad bastante grande. ¿Oportunidad laboral? Claro, hablando laboralmente y académicamente, igual, porque después igual te siguen capacitando. Claro, claro que sí. ¿Cuál fue la asignatura o su más difícil? Gestión de calidad. Sí, para mí fue el que más me complicó, no en lo teórico, sino que cuando tuvimos que hacer el tema de la estadística, ahí me compliqué un poquito, sí. Para mí fue como la más difícil. ¿En materia estadística? Claro. ¿Que está integrado a esta asignatura? Claro. ¿Mucha matemática? No era tanta matemática, pero sí había que resolver cierto tipo de problemas que de repente jugaban un poquito con el problema en sí. Entonces, te decían, saca por ejemplo el porcentaje del semestre con tantos números, y ahí iban jugando con los números y uno se confundía. O yo por lo menos me confundí un poco. Ya, o sea, ¿tú tienes un curso interior? O sea, más, ¿tú eres egresada de enseñanza media o tienes un curso? Sí, soy egresada de cuarto medio del Colegio Inglés de Quintero. Tengo varios cursos, tengo un curso de habilidades blandas, un curso de cajero bancario. Hice un curso de estética integral también. Entonces, son como los cursos que he hecho. Ya, Lisette, muchísimas gracias por No, gracias a usted. Que esté bien.